Decía que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho de las mujeres reconocido por la ley. Es además una prestación más de las ofrecidas por el sistema público de salud. Acceder a los centros donde se presta este servicio sanitario debería poder hacerse al igual que en el resto de los centros sanitarios con absoluta normalidad, pero la realidad es que hay grupos organizados que cuando no acuden a las concentraciones de Colón se dedican a realizar escraches contra las mujeres y las empleadas de las clínicas que ofrecen el servicio público de interrupción voluntaria del embarazo. Es imprescindible garantizar el derecho a la intimidad de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo y de todas las personas que acuden a estas clínicas para recibir otras atenciones, así como de sus empleadas. Para nuestra sociedad y para nuestra ciudad es inadmisible que las mujeres que desean ejercer un derecho se vean obligadas, en muchos casos, a atravesar un pasillo de hooligans, radicales, ultrarreligiosos y de ultraderecha, si es que no son lo mismo, que las increpan, las insultan, las llaman asesinas y las muestran imágenes de feto. Son escraches intolerables hacia estas mujeres. Desde el PSOE nunca hemos amparado ni mucho menos apoyado los escraches, señora delegada. Ustedes que tanto los criticaban cuando los padecieron deben saber ver que a día de hoy hay muchas mujeres que lo siguen padeciendo nuestras instituciones todas tienen trabajo que realizar para poder para poner fin a esta situación y garantizar la seguridad y el derecho a la intimidad de las mujeres, empezando por el Estado que debe garantizar zonas de seguridad para las mujeres en los entornos de las clínicas como ya ocurre en Francia gracias a la medida que impulsó la ministra socialista Marisol Turén con el con la presidencia del también socialista François Hollande el secretario general del PESO y presidente del Gobierno en de funciones, Pedro Sánchez, ya ha anunciado medidas similares en España. ¿Pero qué debe hacer el ayuntamiento? Desde luego denunciar y tramitar las denuncias por incumplimiento de las ordenanzas cuando se instalan equipos de sonido en las puertas de las clínicas, cuando se ocupa el espacio público con elementos que exceden el derecho de manifestación o concentración, cuando se impide la libre circulación de las personas y con más motivos si cabe, cuando se cometen delitos de daños contra los bienes, contra el mobiliario urbano y contra el espacio público. Nos consta que ni siquiera se envían los servicios de limpieza para eliminar las pintadas del espacio público ni del mobiliario urbano. En sus fachadas y carteles lo asumen las clínicas a su coste, lo denuncian y nunca se encuentran a los culpables. Ni el gobierno anterior mandaba el selur, ni lo hace el gobierno actual. Hay expedientes abiertos en el 010 solicitando limpiezas de las pintadas de enero de este año, de septiembre y otra vez de octubre. Tengo las referencias de esos expedientes. Pasa lo tie el tiempo, se realizan nuevas pintadas sobre las anteriores y ni siquiera se limpian. N no hablo ya de algo que también debería ser competencia, desde luego, Le de ruego Policía que vaya municipal, te señor Termino ya, que es eh, realizar y tramitar esas denuncias. Espero que este ayuntamiento haga algo más que mirar para otro lado. Muchas gracias.